La labor que tengo yo como coordinador, lo primero es pues coordinar el trabajo de un grupo de 8 personas que estamos dedicados al 100% de nuestro tiempo a dar servicios en el ámbito de la genómica a los grupos de investigación o los grupos clínicos. Ese es nuestro cometido y mi función en él es pues coordinar el trabajo, contactar con los investigadores, entregarles los resultados. En el conjunto mi unidad lo que hacemos es básicamente trabajo de laboratorio todo el tiempo, rellenar placas, rellenar tubos, analizar la expresión de genes, generar resultados en definitiva, hablar con mi equipo y realmente ver cómo somos capaces de desarrollar cada cosa en las mejores condiciones para siempre pensando en que nuestro horizonte es hacer un trabajo de excelencia, ¿no? Acorde con el campus de excelencia de la universidad y acorde con los grupos de investigación con los que trabajamos, que son realmente punteros en el mundo de la biología molecular. Escogí hacer la carrera de químicas en la autónoma porque, bueno, para mí era la universidad a la que había que ir, era la mejor universidad, una universidad joven, con muchos profesores muy buenos que hacían mucha investigación. En la parte final de la carrera me especialicé en bioquímica, porque siempre me ha gustado mucho el mundo de la biología molecular, me ha gustado su relación con nuestra salud, con nuestro funcionamiento, con las personas, también con la ecología. Desde el principio tenía más o menos claro que me gustaba la investigación, pero eso lo acabé de decidir con seguridad a lo largo de mis 5 años de carrera, que es la parte interesante, que hice mi doctorado en esta universidad también. Y estuve 5 o 6 años en el CSIC haciendo mi tesis doctoral y una primera estancia postdoctoral, y después de eso volví a la universidad físicamente, al Departamento de Biología Molecular, a seguir mi investigación. Comprender los experimentos de los demás y ser, digamos, tener una formación suficiente y la colaboración de un equipo de personas en el laboratorio que te ayuden a realmente interpretar y enfocar los experimentos de forma correcta, y ese perfil de analizar datos y de buscar los resultados y de interpretarlos correctamente, de saber graficarlos, de saber expresarlos e interpretarlos, es muy importante, pero al final necesitas también tareas de comunicación, tienes que tener ciertos recursos de comunicación para saber expresar bien los datos. Lo primero es perseverancia. La investigación es difícil entrar y además es muchas veces un muro contra el que te tropiezas, muchas veces por incapacidad nuestra. Tenemos una hipótesis que algo no es real, intentamos demostrarla, pero no es así. Hay que tener la mente muy abierta, hay que intentar ser capaces de mirar los datos de distinto punto de vista. Y para empezar lo que hay que hacer es no desfallecer, porque al principio muchas veces te cuesta, el experimento no sale, piensas que es que realmente no vales para esto, y no es verdad, es que hay que pensar mucho, dedicarle mucho esfuerzo. Tener ilusión es imprescindible, y luego además de la ilusión hay que tener perseverancia para perseguir tus objetivos, y si los tienes claros, seguro que te va bien.